Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, rompiendo la adicción con los carbohidratos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno amigos, en ambos libros, en el libro El Poder del Metabolismo y en el libro Diabetes sin Problemas, hago énfasis en esta realidad, es una realidad. Los carbohidratos refinados y los almidones y los azúcares son adictivos. O sea, que ya inclusive hay un estudio que salió de la Universidad de California, que salió del año 2012, que es bastante reciente, donde se demostró que los carbohidratos refinados, los almidones, los azúcares, pueden ser hasta 8 veces más adictivos que la cocaína. Entonces, fíjese que cuando su cuerpo le pide algo, nunca le pide ensalada, nunca le pide vegetales. ¿Qué le pide? Coca-Cola, pizza, chocolate, dulce, pan, arroz, harina, algo que sea carbohidrato refinado. O sea, almidones, le va a pedir azúcar o algún tipo de azúcar, algún juguito dulce, alguna cosa de esa. O sea, que fíjese que el cuerpo suyo nunca le va a pedir a usted ni vegetales ni ensalada y rara vez le va a venir a pedir a usted proteínas o carnes o huevos o queso, rara vez. Lo que le pide principalmente que es carbohidrato refinado. ¿Qué pasa? Que ya se sabe que los carbohidratos refinados son adictivos. Inclusive, una de las cosas que se ha descubierto es que tienen un efecto sobre la glándula pituitaria. La glándula pituitaria es una glándula muy pequeñita, como del tamaño de un pitipuá, que están aquí con un frijolcito muy pequeño, que está aquí en el mismo centro, entre medio de los dos ojos, arriba en la frente, en el sitio donde los hindúes se ponen el puntito ese que se ponen para marcar el ser espiritual ahí, ¿no? Pues el tercer ojo que llaman, pues básicamente en ese punto, hacia una pulgada y media hacia adentro, está la glándula pituitaria, que es una glándula maestra que le da órdenes a todas las otras glándulas del cuerpo. La adicción donde realmente se forma es aquí, en la glándula pituitaria, porque la glándula pituitaria, cuando uno está consumiendo algún alimento que es de tipo adictivo, pues la glándula pituitaria produce una sustancia que se llama beta endorfina. La beta endorfina es pariente de la morfina y la persona queda atrapada de una adicción al pan, de una adicción al arroz, de una adicción a la leche, por la lactosa que tiene la leche, de una adicción a los chocolates, de una adicción… Hay gente que son adictos al pan, otros son adictos al arroz, otros son adictos a los chocolates y hay algunos que no discriminan, que son adictos con todo, ¿no? Entonces, el problema es que este tipo de alimentos tiene un efecto poderosísimo sobre la persona, al punto de que cuando una persona trata de quitarse el alimento de encima, pues simple y sencillamente tiene que romper el vicio como un adicto a las drogas y va a tener ciertas manifestaciones. Entonces voy un momentito a la pizarra para explicarle qué usted hace para romper con el vicio de los carbohidratos. La realidad es la siguiente y vamos a hablar verdades. Cada uno de nosotros somos seres espirituales, ninguno de nosotros es su cuerpo. Usted tiene un cuerpo, pero usted no es su cuerpo. Yo tengo un cuerpo, pero yo no soy mi cuerpo. Yo soy un ser espiritual y tengo un cuerpo. Podría decirse que el templo es como el templo y usted pues es el dueño del templo, ¿no? Podría decirse que el cuerpo es como un carro y usted es el conductor del carro, ¿no? Pero usted y su cuerpo no son iguales. Eso es una realidad. Fíjese que su cuerpo no tiene personalidad, su cuerpo no tiene aspiraciones, no tiene pensamiento, no decide nada. El cuerpo solamente pide cosas. Generalmente pues pide dulce, harina, arroz, papa, dulce, cosas que le guste, que le dé sensación, ¿no? Entonces la gente anda por ahí adicto. Una de las causas principales de la obesidad es que los carbohidratos refinados, almidones y azúcares son adictivos. O sea, hay muchas personas que aunque no lo admitan, están adictos. Y están adictos como cualquier tecato, como cualquier adicto de droga ilegal y no se pueden quitar. De hecho, si tratan de quitarse del pan, de la harina, del arroz, de los chocolates, se sienten tristes, se sienten acongojados, se sienten desgraciados y le da hasta un síndrome de retirada. Nosotros dentro de los Natural Slim, pues uno de los éxitos más grandes que hemos tenido es que aprendimos una forma de desintoxicar a las personas. Ese mismo sistema es el sistema que yo utilizo en el libro El Poder del Metabolismo, en un capítulo que se llama Rompiendo el Vicio, porque en realidad es un vicio. O sea, la adicción con los carbohidratos es un vicio. Entonces, ¿cómo funciona? Para efectos de explicarlo bien, ¿verdad? Es, pues el cuerpo es así y acá
entre medio de los dos ojos, arribita, aquí, aquí, está la pituitaria y esa glándula produce una sustancia que se llama beta-endorfinas. Beta-endorfinas. ¿Okay? La beta-endorfina es pariente de la morfina. De hecho, la molécula es casi idéntica a la morfina y tiene un efecto adictivo, ¿no? Cuando una persona tiene un orgasmo sexual, pues va a tener producción de beta-endorfina. Es una sustancia que tiene una sensación bien placentera, ¿no? Cuando uno se come un buen dulce o algo bien sabroso, pues se produce beta-endorfina, ¿no? Es una sustancia que tiene un efecto calmante, tranquilizante, relajante, es algo así como placentero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El problema es que los carbohidratos refinados, lo que nosotros llamamos alimentos tipo E, que son los que engordan, que son los que son enemigos del control de la diabetes por la E, ¿verdad? Pues estamos hablando del pan, de la harina de trigo, de la harina de maíz también, estamos hablando de la leche por la lactosa que tiene, estamos hablando de la pizza, estamos hablando de los refrescos como la Coca-Cola, los jugos dulces, los jugos, sobre todo los jugos de frutas dulces, sobre todo esos que hay ahora que son endulzados con jarabe de maíz de alta fructosa, que es puro dulce, el dulce, los postres, los chocolates. Este tipo de sustancia, como es un carbohidrato refinado, estimula bárbaramente la producción de beta-endorfina. La persona queda atrapada no del alimento, sino de la producción de beta-endorfina. Lo que le produce la adicción no es el alimento, es la producción de beta-endorfina. Entonces, a la hora de uno romper con la adicción, a la hora de uno liberarse y tomar el control de su propio cuerpo para que el cuerpo no le dé órdenes a usted, porque no se supone que su cuerpo le dé órdenes a usted, se supone que usted le dé órdenes a su cuerpo, porque usted es el ser espiritual que lo manda. Pues entonces hay que usar un sistema de desintoxicación. Nosotros usamos un sistema que lo explico en el libro Poder de Metabolismo y también lo explico en el libro Diabetes sin Problemas, que le llamamos el detox natural. El detox natural es un proceso que hemos desarrollado, que se usa tanto en ambos libros como el Poder de Metabolismo como Diabetes sin Problemas, que es una forma de liberar a su cuerpo de la adicción. Y lo que hemos descubierto básicamente es que como se hace el detox natural, es que usted por dos días, 48 horas, le quita todas las fuentes adictivas. Claro, hay un día preparativo y esto se explica en el libro El Poder del Metabolismo y también en el libro Diabetes sin Problemas. El día preparativo, vamos a decir que usted empieza a decide que va a desintoxicar, pues el día lunes es un día donde usted empieza a reducir los carbohidratos. No los va a eliminar totalmente, porque el cuerpo lo que le hace daño, lo que no le gusta al cuerpo es los cambios que no son graduales. Los cambios drásticos al cuerpo suyo no se los agradece. Usted puede hacer cualquier cosa con su cuerpo, pero lo tiene que hacer gradual. De cantazo no le va a ir bien. Así que digamos el día lunes usted empieza un día de retirada. Retirada es un día donde usted empieza, va a comer menos pan, menos harina, menos arroz, empieza a comer más vegetales, más ensalada, más carnecita, más queso, más huevo y demás. Y empieza ya usted a retirarle. Ahora, los días de detox, que son dos días, serían en ese caso, pues, martes y miércoles. Así que usted pone martes y miércoles, serían sus dos días de detox. Esos dos días, que son el verdadero detox, en esos dos días, usted lo único que comería sería, para hacer el detox, sería carne, queso y huevo. Y cualquier combinación de esos tres. Carne, queso y huevo. Por ejemplo, si usted se hace una omelette de huevo con jamón y queso, pues tiene carne, queso y huevo. Si usted coge un pedacito de carne, un bistec por ejemplo, y lo envuelve en huevo, pues usted tiene carne y huevo. Si usted hace rollitos de jamón con queso dentro, pues usted tiene carne y queso. Y usted, cualquier combinación de carne, queso y huevo, por dos días. Ahora, tiene usted que tomar en consideración para que haga su desintoxicación, porque son dos días nada más, tiene que tomar en consideración que tiene que tomar mucha agua. Mucha agua es la fórmula que hemos explicado, donde usted usa suficiente agua en base al tamaño de su cuerpo. Si pesa en libras, pues usted dice tantas libras pesa mi cuerpo, lo divido por 16, me tocan tantos vasos de agua. Si pesa en kilos, pues lo divide por 7. Pero usted toma mucha agua, come carne, queso y huevo por dos días. Y en dos días, sobre todo si usted lo ayuda como algo como el Magic Mac, que tiene el magnesio, que tiene un efecto así como calmante, después de dos días a usted se le quita totalmente el deseo de comer carbohidratos. Y ahí usted estará libre y habrá roto el vicio y usted será
dueño de su cuerpo. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.